Hola, bienvenidos a un nuevo video de Casi Pesca Los Vecinos. Esta vez nos encontramos aquí en el rancho de Buragua, Sinaloa, la tierra natal de mi padre y de mi familia Parra. Un saludo para toda la gente Parra, Campos y la gente de aquí de Bacurito y Buragua, Sinaloa. Un saludazo mi gente y gracias por el apoyo. Pues aquí andamos en su tierra, venimos a pescar algunas mojarritas ahorita en tiempo de lluvias, ahorita que el agua está transparente. Y esto es lo que hemos estado usando. Esta vez me traje yo una cañita que aquí se puede pescar con piola. Se puede pescar con piola, viejones. Pero esta vez me traje un carrete chino, un casting para la lobina y una cañita Cherry Good de 5-6 para estos lanzamientos, viejones. Y también vamos usando lo que es aquí lo típico de Buragua, viejones, la lombriz de tierra, viejones. Pues aquí vamos a andar dándole y esperemos darle unas buenas capturas para ustedes en su casa. Pues miren, este es el paisaje, miren, con aguas cristalinas, viejones. Vamos a sacar unas cuantas mojarritas y se las vamos a presentar, viejones. Pues un saludazo para toda la gente bonita que nos mira, un saludazo para toda la gente de Ecuador, Honduras, Bolivia, España, un saludo también para la gente de mi bello México querido y un saludito para la gente de Estados Unidos que nos está visualizando. Pues aquí vamos a andar en las tierras de Sonora Leiva y vamos a estar pescando aquí en los ríos transparentes en tiempo de lluvia, jones. Un saludazo para todos. Bueno mi gente, este es el arreglo que hemos estado usando, un arreglo drop shop, un solo arriba y un plomito bajo de normalito, y la colocación de la lombriz va a ser más que nada de esta manera: la ensamblas sobre la punta del gancho hacia arriba, ensamblas hacia arriba para que quede bien cubierto el anzuelo, para que la mojarra no detecte el anzuelo y pique la mojarra, viejones. Pues así quedaría, miren, déjenme ponerla. A mí me gusta dejarle aquí un movimiento en esta curvita para que se esté moviendo y atraiga la mojarra, viejones. Pues así, este es el arreglito drop shop que estoy usando yo. Y a darle, viejones. Los primeros lances, viejones. Dios nos bendiga, a ver qué nos da. Allá la tiré para que apunta, ya que allá se miraba movimiento ahorita de mojarra. Vamos a ver qué es lo que nos da ahorita. Bueno, ahí jaló la primera, señores. Ahí viene la primera mojarrita del día, viejones. La primera mojarrita del día viene, viejones. A ver qué tan buena está la mojarrita de los arroyos aquí transparente, miren. Muy buena calidad de mojarrita, miren, señores. Aquí está la mojarrita que sacamos el día de ahora, ¿no? Miren, está muy buena, de buena talla la mojarra. Y a seguirle dando, viejones. Bueno, viejones, esta es la primera mojarrita, miren, si se dan cuenta, es la primera que sacamos, de muy buena talla. Ya empiezan, estas son las mojarras para la fritanga, viejones. Así que acompáñanos en este video. Aquí andamos en la tierra de Buragua, Sinaloa, viejones, de Sinaloa Leiva hacia arriba, casi llegando a la presa Bacurato. Aquí manda, viejones. Pues te mando jaloncito la mojarra, miren. Andan terca, miren. Ahorita hay que jalarle cuando sienten que está comiendo. Ahí lo llevan, son chicas. Pero y bolas, parece que se vino, parece que no. No las quisieron, viejones, nomás estaban atacando la lombriz. La mojarra. Muy buen pique aquí en estas partes. Pues están muy chicas las que están comiendo. Más o menos en esta dirección está tirando.
las direcciones. Ahí está acá, como cayó, miren. Se mira la mancha cambiando ahí. Pero unos jarrones buenos y no quiere agarrarse. Se espantaron por el jarrón que le pegué. Hay que esperar que otra vez se agarren estas. Bueno, en aquel punto de viejones andan bien agresivas las mojarras, miren. Ahí donde cae, dejarlas poquito, y ahí está un bajito. Ahí en cuanto cae empiezan a pelear las mojarras por la comida, miren. Se dan cuenta, miren. Pero estas son unas pequeñas, pues. Estoy esperando que salga la mamá de ellas o la abuela. Que llegue y la agarre, que la bola, mocos, doña Petra, que lleven. Miren. Son puras pequeñas, puras comelonas. Hay mucha cría en el río este. Miren. Ahí la llevan, andan peleando sobre ella, andan peleando. Miren, no sé qué ensamblada. Vamos, se vino ahora sí. Parece que sí. Sí, se vino por una pequeña, miren. Otra buena demostración de lo pequeña que está esta. Una pequeñita. Pequeñita, viejones. Miren, se dan cuenta que esta talla, miren. Pequeñita la mojarrita. Esta, viejones, la mojarrita de las aguas dulces, miren. Sé que andamos, viejones, miren. Distrayéndonos para un día especial de pesca ahora en Bacurato. Y con esta mojarrita aquí entreteniéndonos. Mira, Brenda. Déjate venir, mira. ¿Dónde vive la Brenda? ¿Dónde vive? Ahí está, mira, Brenda. Con la gris. De pesca, déjense venir. Desde Nogales aseguraba que se dejen venir. Ahorita que hay. Ahorita que hay. Lo que se acaba, arriba. Aquí andamos. En el rancho de Buragua, Sinaloa, viejones. Viene por más carnalita, pero las mojarras que están buenas. Miren qué bonito paisaje, no les gustaría venir para acá, viejones. Más que salvaje esta mojarrita. Nos atacó muy bonito, miren. Miren cómo viene atacando. Una mojarrita ya son medio kilito, viejones. Miren, qué hermosa mojarrita, señores. Miren nomás, qué chula mojarrita, viejones. Aquí en el arroyo. De Buragua, Sinaloa, viejones. Viejones, miren, una mojarrita de aquí de los ríos de Buragua, Sinaloa. Un saludito para Brenda Parra y Julián Parra. Déjense venir desde Nogales, viejones. Aquí lo estamos esperando en Buragua, Sinaloa. Pues aquí está, miren, la pesca de mojarra con lombriz, viejones. Se las recomiendo. Muy bonita pesca, viejones, la mojarrita. Y muy buena, la fritanga, viejones. Saludazo, viejones, para toda la gente de Estados Unidos que nos está mirando. Saludito para la gente de Bacubrito, Güera. También la de Las Lajas, saludito para la gente de estos rumbos. Espero nos miren algún día y nos den su suscripción, viejones, y nos den un me gusta. Aquí andamos su tierra, viejones, un saludazo para todos. Pues hasta el punto, viejones, miren. Allá donde está, donde cae. Ahí más o menos está el puntito bueno, donde en cuanto cae, empiezan a atacar. Son unas depredadoras estas mojarritas, viejones. Traen hambre. El río está clarito. Hay comida, pero la lombriz es su aperitivo favorito aquí de las mojarras, viejones. El aperitivo favorito, miren. Voy a empezar a atacar. Va a haber unos cuantos ataques. Son depredadores las mojarritas, viejones. Su aperitivo, la lombriz de tierra. Se las recomiendo aquí cuando vengan a pescar para estos lados o algún río, que usen la lombriz de tierra para la mojarra, muy buena. También se pega, recuerden, el bagre y se pega también la lobina. Pero la lobina se mira que está muy escasa. Estuve tirando algunos tiros y nada, viejones. Así que, a darle. Viejones, se vino otra mojarrita, miren. Me la voy a traer despacio porque viene apenas enganchado. Doble mojarra creo que vino. ¿Doble o una? Doble mojarrita, viejones, miren. Solamente aquí en el río de Buragua, miren. Doble mojarrita, miren. Doble mojarra, viejones, miren. Ahí están. Doble anzuelo, doble mojarrita, viejones. Un saludazo para toda la gente bonita de Hermosillo, Sonora, Tijuana. Un saludo para la familia de Tijuana. Un saludo para mi primo Tony Esparza. Un saludazo, mi viejón. Hasta Tijuana, Amerap.
Y saludos también para la abuelita, esa Maniego. Saludos para todos los Maniego de Tijuana, viejones. Hay que mandar. Compa Kiki, miren, aquí andamos entreteniendo. Como les digo, miren, andan activas las mojarras, viejones, activas. Se activaron las mojarritas, miren, lo es que le pegan, miren. Ahí jale mal yo. Tuve un majalón, ahí la fuera capturado, pero. Mira, véngase. Una que me la traje, venga, che. Con papi, miren. Está mi runga, está chiquitita la mojarrita, pero para la fritanga, viejones. Saludos para toda la raza, miren. Para la fritanga. A Brian Benítez, que no puedo acompañarme, a mi compa Tavo. Saludito, miren. Aquí está la mojarrita, viejones. De Buragua, Sinaloa, viejones. Mojarra de arroyo en aguas cristalinas. Saludos para toda la raza, miren, de Tijuana. Para mi tía Ramona. Para mis abuelas. Y para mi compadre Jesús, que ahí anda el viejo activo. Saludos para mi compadre Jesús y la comadre Lisbeth. Una pesca de mojarritas aquí en el río de Buragua, Sinaloa, viejones. Un saludo para toda la gente de Honduras. También un saludo para la gente de Ciudad del Carmen, para el viejón, el viejo lobo de mar. Un saludo para el viejón. Un saludo también para mi amigo de Chicago, el morro que anda todo el tiempo activo. Y aquí están las mojarritas, viejones. Aquí andamos entreteniendo. Vine de vacaciones y aproveché para animarme de pesca, viejones. Aquí está, miren, una mojarrita de arroyo. Un saludito, viejones. Listo para la frita. Viejones, pues sí, activa la pesca, miren. Están viniendo las mojarritas chiquillas, grandes, de todo tamaño, viejones. Para la fritangona, viejones, miren. Mira más. Para la fritanga, viejo. Saludazo para Alexis y Jesucito de Nogales, hijo de Brenda Parra, viejones. Saludazo. O sea, aquí andamos en su tierra, viejones, pescando. Déjense venir, plebillos, para traerlos para acá para la pesca. Así que no se pierden, déjense venir para acá, raza. Bonitos paisajes, bonitos de todo aquí, viejones. Y se dan cuenta, miren, andan activos las mojarras. En cuanto cae el anzuelo, empieza a picar, viejones. Empieza a salir el sol también. Nos madrugamos a las 7 de la mañana y se pone activa la pesca. Un rato para otro mes se jala muy bien la mojarra aquí en los arroyos, en aguas cristalinonas. Y a darle, viejos. Pues la pesca está en su punto, viejones. Sigue jalando macizo. Ya no vamos a pararle unos segundos. Miren cómo mueve la piola. Miren, miren. Miren, miren, miren cómo está activa la mojarra aquí, miren. La vamos a dejar, a veces la lleva sola. Vamos a ver si el mito de que la mojarra se la lleva sola y que se prenda sola la mojarra. Ahí está, miren. Ahí está, miren. Sin el simple hecho, miren, como les digo, sin ocuparle, pegarle jalón para que se ensamble. Cuando la mojarra está activa y cualquier pescado está activo, solo no ocupa uno de pegarle jalones a la mojarra, viejones. Porque está, miren, una mojarrita para la fritanga, viejones. Solito para toda la raza que nos está mirando, viejones. Pues miren, aquí está otra captura, una chiquitita para la fritanga, viejones. Pues aquí despedimos este video del día de ahora. Estuvo muy buena la actividad. Hay que ir a desayunar y echarnos un trago de coca para los soleados, viejones. Pues aquí estamos en Buragua, Sinaloa, viejones. Un saludo para toda la gente de aquí de alrededores. De Huera, de Las Lajas, de saludos también para Mascobolochi, también de Zapote y de las de Bacurito, de Calabazas y todas las partes que lo rodean. Un saludo para Bacurato. Solito para mi compadre Jesús, que ya se lo voy a repetir, una persona de muy bien. A mi comadre Liz, a mi tía, tía Martina. Un saludo para toda la familia de Río, viejones. Aquí le dejamos. Saludos para también para la familia Campos y la familia Parra, todo de aquí de alrededor, viejones. Un saludazo.